Algunos conductores de motocicletas se sienten enfadados porque llevan varios días intentando sacar sus motocicletas de las instalaciones de la terminal de transportes y no ha sido posible, aunque ya tienen orden de salida. Tenemos retenidas motocicletas acá en el terminal. Desde el día sábado tenemos la orden de salida con sus respectivos todo al día. Y pues no sé, todo el mundo la verdad se lava como las manos, que una cosa, que la otra, nadie nos da razón. El único que se encuentra acá es el señor celador, pero él pues obviamente no tiene nada que ver en esto. El único que dice es que pues no hay nadie que dé razón. Los afectados piden a las autoridades dar pronta solución a esta problemática que los aqueja, dado que ya tienen todo lo necesario para sacar sus motocicletas, pero el gerente no quiere firmar lo necesario. Tránsito dice que ya ellos ayer tuvieron una reunión, llegaron a un acuerdo, pero el señor gerente se niega a firmar el acta que tiene que firmar para poder sacar las motocicletas. Entonces le pedimos por favor a Tránsito, a no sé, al señor gerente, al que tenga que hacerse presente y darnos solución, porque estamos debiendo la plata del seguro, más el seguro ya va andando. Entonces si nos dicen que saquemos el seguro para sacar nuestras motocicletas del parqueadero, se supone que nos la deben entregar. A pesar de todos los esfuerzos hechos por los conductores, no logran encontrar una solución. He hablado con el director de tránsito, he hablado con el personero, acabo de hablar con el abogado de movilidad, donde me dice que hago una demanda hacia la fiscalía porque el señor José no puede retenernos la moto porque esto no es propiedad del terminal. Por eso es que estamos aquí todos reunidos, porque ya llevamos prácticamente, unos llevan una semana, yo ya llevo 3 días detrás y no nos dan ninguna solución a esta problemática. Una acción legal es la única solución viable que ven estos ciudadanos para que les sean devueltas sus motocicletas.